continuar un poquito más, porque creo que debemos de tener la información y poderla medir en su respectiva dimensión. Quiero decirles, por ejemplo, que en el estado de Sonora, en lo que va del año, y esto es a nivel global para poder enfocarnos a lo que nosotros siempre hemos dicho y avalamos, que somos el estado fronterizo más seguro de México, y lo reitero, en lo que va del año nosotros se nos han registrado, dentro del aumento que ha dado en todo México, 287 homicidios. El 80% de esto es relacionado con el crimen organizado. El otro 20% que le corresponde al fuero común, ya hemos podido resolver arriba del 90% de los individuos. Muchos de ellos, pues, inclusive tenían relación directa con algunos fallecidos dentro de este ajuste de cuentas entre diferentes bandas delictivas. Pero, por ejemplo, más para terminar, en este mismo periodo en el que Sonora lleva 287, Sinaloa lleva 1100, Chihuahua lleva 2000 y Baja California lleva 460. Entonces ahí se pueden ver cómo Sonora, aún con este aumento, vamos bien. Pero también te puedo decir que en robo a casa bajamos un 12%, en robo a negocio bajamos un 27%, en robo de vehículos bajamos un 13%, en violación bajamos un 44%, en violencia intrafamiliar bajamos un 6%, en lesiones intencionales bajamos un 8%. Entonces, creo que debo de reiterar lo que siempre he compartido con ustedes: una muerte para nosotros son muchas, estamos orgullosos de ello, estamos muy preocupados. Una sola muerte para nosotros es muy delicada, y la intención de nosotros es seguir prestando la seguridad pública que requieren los sonorenses y presentar mejores números a la vez. En lo que va de este mes de junio hasta ahorita, porque todo puede suceder, llevamos solamente 10 homicidios en el estado de Sonora, ¿no? Estamos trabajando y seguiremos trabajando para proporcionar la seguridad pública que merece y exige los sonorenses.